necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos Políticos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto... A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Organismos de derechos humanos consideran que eh, la dictadura de Nicaragua podría legalizar la tortura. Luego que en las reformas o el mamotreto constitucional se eliminara el artículo 36 de la Carta Magna que prohíbe cualquier tipo de vejamen o tortura en contra de. Los privados de libertad. Veamos la nota de la voz de América. La Asamblea Nacional controlada por el Partido Oficialista suprimió el artículo 36 de la Constitución de Nicaragua, el cual prohibía cualquier tipo de tortura a los ciudadanos. De acuerdo con el presidente del Poder Legislativo, estas y otras reformas a la Carta Magna representan la voluntad de los nicaragüenses. Este órgano legislativo no es más que un instrumento del pueblo para legislar para el pueblo. La decisión del oficialismo de eliminar la prohibición de la tortura preocupa a defensores de derechos humanos, quienes refieren que diferentes dependencias de Naciones Unidas han documentado la tortura como una práctica estatal la tortura física y sexual a las personas que están detenidas, que la oficina del alto comisionado lo ha documentado ante el Consejo de Derechos Humanos. Tras la eliminación de la prohibición de la tortura, abogados creen que el Estado de Nicaragua podría oficializar los tratos crueles y abandonar sus compromisos internacionales en contra de la tortura. El régimen de la familia Ortega Murillo solo queda al descubierto una vez más como lo son. Un régimen de terror. Mientras activistas por derechos humanos mantienen una campaña en Internet en contra de los tratos crueles a los más de 70 presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América. Es eh, parte de, eh, o el reporte, mejor dicho, de la Voz de América en relación. A la eliminación del artículo 36 que tenía nuestra constitución, que eh, prohibía cualquier tipo de tortura o de vejamen en contra de personas que estuviesen privadas de libertad. Y la, eh, el temor es, es, eh, tiene sentido, por supuesto, con una dictadura que con el artículo vigente hacía lo que le daba la gana con los secuestrados. Imagínese el artículo desaparecido. De eso se trata. Hablando de secuestrados, hoy la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia, FLED, recordó que Fabiola III se mantiene como una persona que está desaparecida, es periodista y eh, nadie sabe de ella. Hace meses, veamos la publicación. Recordamos al mundo que Fabiola III sigue desaparecida. No descansaremos hasta que se esclarezca su situación. La falta de información por, la, eh, por parte del gobierno de Nicaragua es inaceptable. Pedimos eh, solidaridad, eh, solidaridad internacional. Es eh, lo que escribió eh, Flex, la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia en su cuenta de X en relación a la desaparición de... Eh, Fabiola, la colega Fabiola Tercero. Por otro lado, hoy se conoció que el Ministerio del Interior de la dictadura siguió decapitando eh, a organismos no gubernamentales. Pero fíjense que eliminó ocho y eh, dos solicitaron su cierre de manera voluntaria, según esto que se ha publicado en eh, la Gaceta. La criminal María Amelia Coronel Kinslop, que es la que hace el papel de ministra del Interior de la dictadura, justificó que las ONG han incumplido con sus obligaciones al marco de la legislación y supuestamente no reportaron por periodo de entre uno a seis años sus estados financieros de gloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación y detalles de donaciones y su junta directiva. Entre las que fueron cerradas se encuentra la Fundación López Carazo que estaba encargada de un asilo de ancianos y el colegio Susana López Carazo en el departamento de Rivas. Las dos fueron eh, eliminadas por la dictadura, de acuerdo a la Gaceta. En abril del 2023, el régimen expulsó de Nicaragua a tres monjas de la congregación de las hermanas dominicas de la Anunciata, que eran las que dirigían el asilo de ancianos y el colegio. Las religiosas expulsadas fueron Rosario Blanco, quien era la administradora, la administradora de la Fundación López Carazo, a cargo del asilo de, de ancianos, y su hermana Isabel Blanco, ambas de nacionalidad costarricense, además de la hermana Teresa, quien es, originaria, quien es originaria de El Salvador y que se encontraba mal de salud. Todas fueron expulsadas en abril de 2023 y ahora la Fundación ha sido eh, cerrada. ¿Cuáles son las otras eh, organizaciones? que fueron eh, eliminadas la Asociación de la Iglesia de la Gran Comisión, la Fundación Programa Agua, Salud, Organización y Capacitación, Fundación PASCOP, Iglesia Ministerio de, Jesucr de Jesucristo, es el Señor del Salvador. También fueron eliminadas la Asociación de Pobladores de las Comunidades del Coyolar, Pochotillo y San Diego. Eh, la Asociación Nuestra Señora Inmaculada Concepción de María. Imagínese usted, doña que en los días en los que estamos, en la, en la novena, se acaban de, de volar, como decimos popularmente, a la Asociación Nuestra Señora Inmaculada Concepción de María, ACICOM, y también la, la Asociación Quetzal Trekkers de León y la Asociación Ministerio Evangelístico El Alfarero. Estas son las que fueron eliminadas, porque supuestamente incumplieron con la ley. Pero también se eliminó por supuesta decisión voluntaria Population Service International, Servicios de Población Internacional y la Asociación de Mujeres Organizadas Emprendedoras de Estelí Moes. Sigue la dictadura acabando, acabando con todo el que se le ocurre, porque así se le ocurrió a Doña Deikel. Dice Doña Digger que el golpe que se le da a la ciudadanía y el malestar que va acumulando la ciudadanía con esta situación es enorme. Y quieren que eh, los quieran a fuerza. O sea, es como que el hombre esté golpeando a la mujer, golpeando a la mujer y que, la, y que le exija, y que le exija que, la, que lo ame. La está cachiporreando todos los días y, y quiere así. Y, o sea, es amor a golpes. Entonces, es más o menos la situación que se está viviendo en relación a las ONGs, que son tan importantes como lo hablábamos ayer en el programa, eh, en la entrevista que hacíamos, eh, la sociedad civil y la importancia de la sociedad civil en un país como Nicaragua. Nadie la puede negar, pero la dictadura ha decidido acabar con todo esto y quedarse con ONGs. ¿Cuáles ONGs quedan? Quedarán algunos sapos, algunas zapas. Eh, por ahí, algunas eh, iglesias evangélicas, los Roberto Rojas, los, y aún así, aún así, esos están en peligro. Nadie en Nicaragua debe sentirse fuera de peligro y fuera de foco. Todo el mundo es susceptible, todo el mundo es permeable a las atrocidades de esta dictadura. Cuéntenme, Doña Nadie, cuántos me gusta llevamos a esta hora para decirle a los amigos cómo va el conteo y cómo se van comportando. ¿Cómo se van comportando ustedes mismos en relación a los me gustas? 170 me gustas, vamos a subir, vamos a subir. Hoy tenemos que pasar los 600, los 700 me gustas. Hoy el doctor José Antonio Delgado va a estar con nosotros y tenemos que eh, agradecerle con, con me gusta. Así que démosle me gusta desde ya al programa. Sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Esta nota que van a ver a continuación a mí me, me impactó particularmente. ¿Por qué uno se ve reflejado en lo que le pasa a Dulce Porras? Dulce Porras es una mujer de más de 70 años. Es de carazo. Tuvo que salir de ahí después de la operación limpieza y se fue para Costa Rica. Estando en Costa Rica, le dijeron, al igual que nosotros, que había perdido su nacionalidad, que estaba confiscada y que había sido prácticamente desaparecida de todos los libros. Veamos. Su triste y dolorosa historia, que es la historia de todos nosotros, los eh, que estamos fuera y que hemos perdido la nacionalidad porque la dictadura así lo dispuso, en este trabajo de la voz de América. Una vez por semana, Dulce va de compras al supermercado cercano a su casa en San José, Costa Rica. Tiene 73 años y la suficiente energía para organizar su hogar, trabajar y hacer activismo. Bueno, en Costa Rica pues mi vida trasciende normal, pero no he alcanzado ni el 25% del nivel de vida que tenía en Nicaragua. Ya en Nicaragua no tenía que preocuparme por alquilar casa porque tenía mi casa. Dulce recuerda con nostalgia su vida en su natal Nicaragua y más que todo porque ahora no tiene patria. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en febrero de 2023 Ordenó el despojo de su nacionalidad al considerarla traidora a la patria. Imagínate que estaba sentada viendo las noticias cuando una amiga me llama y me dice, Dulcita, me dice, revisá ahorita, revisá, ya te mando una lista. ¿De qué le digo, Nos acaban de quitar la nacionalidad. Me digo, ah, ¿y por qué le digo yo? No, 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 revisá. Y yo decía, como que no aterrizaba, como que. Como que no lograba entender. Aunque el despojo de la nacionalidad fue visto en principio como un acto de represión política, lo cierto es que ha afectado drásticamente la vida de 451 personas. Te borran de un registro civil de las personas que ya legalmente, si tus hijos van a salir del país, no son tus hijos. No tenemos nada, pues no son... No aparecemos, no, como que nos mataron, como que nos desaparecieron. Para las autoridades de inmigración de Costa Rica, país que acoge a la mayoría de nicaragüenses fuera de su tierra, la política del gobierno de Daniel Ortega de declarar apátridas a los opositores es algo inusual. Es un fenómeno que es muy poco, no se ve en general en América Latina. Eh, en los últimos años no hemos tenido... Conocimiento de que hayan suspendido la nacionalidad, mucho menos en la cantidad, en la proporción que lo está haciendo ahorita Nicaragua, verdad. Razón por la que el Estado ha venido preparándose. La Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una oficina destinada para las personas apátridas y se les da una protección diferente a la de refugio pero se les da un documento de identificación que en primera instancia mientras ellos lo solicitan es igual al de solicitante de refugio. Si se les reconoce la patria ya se les da un documento de identificación igual al de cualquier otra persona extranjera que permanezca de forma regular en el país. Aunque la mayoría de los 451 ciudadanos nicaragüenses fueron declarados apátridas en 2023, no fue sino hasta inicios de este año que la Asamblea Nacional de Nicaragua estableció la figura de la patria. Alguien que comete el delito de traición a la patria en cuanto es sentenciado como traidor a la patria inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense. Yo nunca pensé acogerme a otra nacionalidad, nunca, porque, porque yo aquí en mi corazón, eh, eh, yo... Yo soy nicaragüense, Pinolera, nicaragüense, por gracia de Dios. Hagan y digan lo que digan, soy nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América, San José, Costa Rica. En realidad, lo que pasa con Dulce nos pasa a todos, ¿no? O sea, nos reímos porque, porque la nacionalidad no te la puede quitar nadie menos, un par de tiranos. Pero vamos, es decir, el primer momento y luego la adaptación eh, es un golpe que, que, que te sacude, ¿no? Te sacude, te estremece y, y, y te duele. Te duele porque al final eh, el, el, el tándem lo que busca es eh, dejarte en un limbo. Y gracias a Dios que en el caso de Dulce y más de 100 nicaragüenses que han decidido asumir la la nacionalidad española pues eso les ha permitido estar eh, en línea con lo que necesitas para ser un ciudadano eh, en formalidad no la nacionalidad en primer lugar el pasaporte con el que pueden viajar y demás ¿no? pero la dictadura eh, ha pretendido con esto eh, desmoralizarnos eh, dejarnos como 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 Personas que no tienen ningún tipo de referente, y nuestro referente casualmente es el país por el que luchamos todos los días, y somos tan importantes para ellos que al final no dejan ni siquiera de ver lo que estamos haciendo ni lo que estamos. Porque si vos ya decidiste que yo nada tengo que ver con tu país, supuestamente, ¿verdad? Porque vos te lo robaste, eh, pues yo de lo menos que estaría en, 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 encargado es de ver lo que haces o lo que decís. Ah. Atalea como querrá, ya no, nada tenés que ver con nosotros. ¿Vean? Sí, o sea, es como cuando terminas una relación, eh, pues, amorosa, de novio, de esposo. No quieres saber nada, no quieres saber nada. Ni volteas a ver, para pero eso, eso es cuando no te importa de verdad. Pero ellos viven y ponen a gente a monitorearnos todos los días todos los días y viven, sí, obsesionados con nosotros. Ahora me dice la gente, ve, pero vos vivís enamorado de Daniel, los sapos, vos vivís enamorado del comandante y de la compañera. En primer lugar, de quien estoy enamorado es de mi esposa, doña Eikel, estoy loco por ella. Eh, y yo no, yo no estoy de ninguna manera enamorado ni de Ortega ni de Murillo, lo que hago es todos los días ver lo que hacen, porque yo... Como nicaragüense que soy, que nadie me lo puede quitar, sí me interesa alzar la voz todos los días. Y sí me interesa denunciar todos los días lo que hacen. Y sí me interesa que la gente en Nicaragua y en el mundo entero se enteren de todo lo que hacen, la barbarie, las tropelías y las atrocidades que cometen en contra de, la, de nuestro pueblo nicaragüense, el pueblo azul y blanco. No es un asunto de estar enamorado, es un asunto de denunciarle a la gente lo que pasa en Nicaragua, que es algo que ellos quisieran que no ocurriera de ninguna manera. Ellos quisieran que la gente estuviera pendiente de sus canales Chanfaina, de sus canales Charbasca, en donde mienten, mienten y mienten, y se dan cuenta de que la gente no los ve, no los ve. Tienen poderosos transmisores, tienen antenas repetidoras, todo lo que quieran, pero la audiencia no se gana así. La audiencia no se gana con eso. Se gana diciendo la verdad, y siendo fiel a la verdad. Y hay gente que dice, pero es que ustedes se parcializaron mucho. Aquí ya no es un asunto de. A mí yo les he dicho un montón de veces a la gente que me sale con ese cuento. Pero mira, hombre, eh, lo que pasa es que el sesgo de ustedes ya es demasiado, pues. A ver, es que esto ya no es periodismo ni objetivo, ni periodismo imparcial, ni periodismo ni periodismo eh, 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 balanceado. Porque cuando uno trata de hacer periodismo en un país democrático, te exige el periodismo contrastar las partes. En este, en, este, en este contexto en el que estamos, está lo que hace la dictadura y está lo que nosotros hacemos para desnudar las mentiras que dice la dictadura. Aquí es libertad contra totalitarismo. Aquí es... Eh, democracia en contra de dictadura. Aquí es eh, 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 aquí es derecho versus atropellos, atrocidades, eh, personas inescrupulosas. Aquí no puedes estar con el balance de que eh, de repente metes una nota y decís el gobierno de Nicaragua inauguró hoy una carretera. No que ninguna carretera me interesa a mí mientras el país se encuentre bajo la bota de una dictadura criminal. No me interesa. Sí, no me interesa eh, ser imparcial, me interesa decirte la verdad. Eso es lo que me interesa. Y calificame de lo que querrá, de lo que. No me interesa. Me interesa decirle la verdad a la gente, doña Dick. Están hartos, dice Doña Deikel, de las sanciones y nosotros estamos hartos de que estén aplastando los derechos, las libertades y la dignidad de los nicaragüenses. Sí, señor, esa es la verdad, esa es la realidad. Doña Deikel, recuérdele a los amigos y amigas que Nacatamalnica.com le eh, lleva hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos. Y en Canadá el sabor 100% nicaragüense, marcando el 786-488-5553. Usted eh, pide cualquier eh, bocadito, cualquier servicio, cualquier antojo que tenga. Por favor, eh, no dude porque hasta la puerta de su casa se lo llevan a través de los servicios de nacatamalnica.org nacatamalnica.com está para servirle. Marque los teléfonos y entonces, o entre el código QR, llévese lo que quiera y disfrute del sabor 100% nicaragüense. Riquísimo, riquísimo. ¿Cuántos me guste hemos alcanzado, Doña Deikel? Ya deberíamos estar en 250, ya deberíamos estar buscando los 300. Dice Doña Deick el que estamos en cuánto? 250 me gusta, vamos bien, vamos para los 300, para los 400, los 500. Dele me gusta al programa y con sus me gustas ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Por otro lado, una senadora demócrata está pidiéndole al presidente Joe Biden que antes que termine su mandato, amplíe las protecciones de deportación y los permisos de trabajo para los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma el poder en enero. La senadora Catherine Cortés Masto, demócrata por Nevada, dijo en su cuenta de X que el presidente Biden tiene el poder de proteger a las familias inmigrantes a las familias inmigrantes y le pido que lo use. El TPS otorga protección a los nacionales de países considerados inseguros para regresarlo. En este caso ha sido utilizado ampliamente por la administración Biden para proteger a cientos de ciudadanos de Haití, cientos de miles de ciudadanos de Haití, de Venezuela y también de Nicaragua. Son parte de nuestra de nuestras comunidades. Y lo que el presidente puede hacer es simplemente tomar las medidas legales para extender sus estatutos de TPS, indicó Cortés Masto el eh, martes. Van a participar en la deportación masiva y nadie está salvo, dijo. Es por eso que le pido a la administración que venga y tome las medidas que puedan ahora para que, que se puedan ahora para proteger a a algunos de la comunidad inmigrante, los beneficiarios del TPS y de DACA, que son los soñadores, asegurándose de que al menos les estemos brindando certidumbre y manteniendo unidas a sus familias. Es lo que escribió la senadora por, demócrata por Nevada, Catherine Cortés Matoña, dígale, por favor, eh, 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 encárguese, por favor. Demandar al carajo a Josué Ramírez. Josué Ramírez, este es un medio democrático, azul y blanco, te equivocaste de lugar. Y cuando digo democrático, y cuando me piden libertad de expresión, ustedes se las devuelvo de esta manera. Vayan a pedir libertad de expresión a la radio ya, al canal 4, al canal 8, y a todos estos medios de propaganda de la dictadura para que. Eh, eh, Ahí ustedes puedan decir lo que piensan, todo lo que piensan, todo lo que piensan, ojalá que pudieran hacerlo, todo lo que piensan y todo lo que creen y quieren eh, de Nicaragua. De paso, me saludas a tu mamá. Muchísimas gracias por estar aquí en Café con vos. Por otro lado, hoy otra, otra ministra asesora de los tiranos. Le aceptaron su renuncia. Ustedes creen que a la gente le aceptan la renuncia así nomás en la dictadura de Ortega y de pura. <laughs> Ustedes creen que alguien puede llegar así a ver, buena, hacia recursos humanos. Buena, me recibe por favor. ¿Y que recursos humanos vengan venga a ese. Sí. Ah, te va. Sí. Este, bueno, ¿ok? Dámelo aquí, aquí te recibo. Olvídate que vas a recibir. O sea, el que toma una decisión como esa en la dictadura, teniendo un cargo de asesor dictatorial, porque son asesoras de Ortega para asuntos, dice aquí que esta, forma, esta era ministra asesora, supuestamente, para asuntos del sistema local de atención integral de salud de Managua, Silais. Hoy se conoció, gracias a la Gaceta, que... Y aceptaron su renuncia. Hasta da risa, ¿no? Es cuando. ¿eh? Dice: mediante acuerdo dictatorial 220-24, publicado este miércoles 4 de diciembre, Ortega confirma que se acepta la renuncia de Dávila y se deja sin efecto su nombramiento otorgado originalmente a través del acuerdo. Dictatorial 33 2020. Dávila comenzó como viceministra de Salud para Asuntos de Silais en el 2017. Posteriormente, ya como ministra en febrero del 2021 inauguró el Centro de Atención de Personas con Adicción a Alcohol y Drogas. Valentín Méndez, este es el que está instalado en 100% Noticias, donde es 100% Noticias, y ahí nunca han visto a Juan Coca. En ese centro nunca han visto a Juan Coca. Es como ahorita que denunció confidencial que estaba abandonada la, la, la clínica materna y que la convirtieron ahora en materno infantil. Corrieron a rozar el monte y a pintar y a poner una, a una gente a posar ahí para que se crea que está funcionando. En este centro de atención para personas con adicción alcohol y droga, Valentín Méndez nunca han visto a Juan Coca. Que sería como el mejor ejemplo, mirá para que vean pues nuestro hijo, ¿verdad? Y que es un ejemplo de que quiere recuperarse de nuestra droga. Ahí está en el centro que se instaló donde nos robamos 100% de noticias. Nunca lo han visto por ahí. Bueno, en abril del 2021, recuérdense que este la señor, esta señora está saliendo después de renunciar. Estamos hablando de mes y piquito después de que la otra, que hacía el papel de ministra del Minsa, también... Renunció. En abril del 2021, Carolina Dávila salud, doña Edith, fue destituida como ministra de Salud del MinSA tras sustituir por ocho meses a Asesínica Castro en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19 y Dávila fue reemplazada por Marta Reyes, quien a su vez presentó su renuncia en octubre de este año mediante el acuerdo dictatorial 183-2024. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Ustedes creen que alguien puede renunciar a la dictadura así por así? <laughs> Al doctor Delgado le vamos a preguntar, doña Díquel, más adelante. Dígame, doña Díquel. ¿Qué cosa? No, bueno. Bueno, es decir, alguien que, que quiere quedar sin trabajo, después de los 40 años en Nicaragua, después de los 40 años quedarte sin trabajo y renunciar, ¿verdad? Para quedarte sin trabajo. No, no, es, no es así nomás que te vas a quedar sin trabajo. ¿Quién te va a contratar si en, en Nicaragua después de los 35, 40 ya estás descartable? Ya te ven como viejo. Pues, para decirlo claramente, te ven como viejo. Terrible. Terrible, pero bueno, dice que dice la, la gaceta que el dictador le anunció, le, perdón, le aceptó la renuncia a la tal Carolina Dávila, al igual que se le aceptó a la Marta Reyes hace mes y medio atrás. ¿Qué estará pasando dentro del a el doctor Delgado tiene alguna información. Más adelante el doctor Delgado va a estar con nosotros. Es nuestro invitado de hoy. Cuénteme cuántos me guste hemos alcanzado. Ya estamos, lo que está conectado, está viéndonos, está siguiendo eh, segundo a segundo lo que estamos haciendo aquí en el programa, porque está conectado. Dice, yo quiero estar conectado y viendo todo lo que están haciendo. Bueno, pues aquí le damos gusto a, nuestro, a nuestros invitados. 300 me gusta, 300? 5 me gusta. Sigue le dando me gusta, porque eh, con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Recuerde que este nombre no se le puede olvidar: María Salas. María Salas le invita a que presente sus impuestos en el Doral, la familia Multiservices, marcando el 305-909-8404. Maximice su reembolso, eh, aproveche cada una de las instancias y el profesionalismo con que en el Doral, la familia Multiservices le ayudan en el tema de los impuestos, además que le eh, ayudan en temas relacionados con migración, seguros. Asesoría empresarial, asesoría financiera, tema de bienes y raíces, 305-909-8404, ahí está María Salas, ese nombre no se lo puedo olvidar, marque, comuníquese con ella, la atención es personalizada y además de eso la garantía de un gran trabajo es pleno. En El Doral, la familia Multiservices. Sí, la familia Multiservices es una franquicia que acá en Estados Unidos está. Incluso eh, la, la, eh, tienen una oficina ellos en Seattle. En, en la que después le, pues, le van a servir. Vamos a preguntarle específicamente la dirección que tienen en Seattle, los amigos del Doral, la familia Multiservices, para que ya, usted que nos ve en Seattle, sepa que hay eh, un grupo, ¿verdad?, de nicaragüenses, que tiene, que forma parte de esa gran franquicia de la familia Multiservices, y que allá en Seattle también les pueden servir. Por otro lado, eh, Dora María Telles dice que la reforma o el mamotreto constitucional que la dictadura ha llevado adelante como un golpe de Estado eh, artero en contra de eh, la Carta Magna no es otra cosa más que la muestra de miedo. De miedo pero profundo miedo que tiene una dictadura que controla todo y aún así no está tranquila tiene sentido no esto veamos lo que dijo necesitan hacer todo eso porque tienen miedo porque conocen el repudio del pueblo nicaragüense conocen la condición de aislamiento que tienen a nivel internacional y que está empeorando ese nivel de aislamiento se preparan para una sucesión presidencial en la cual Rosario Murillo tenga el mínimo de problemas posible Y comienzan a capturar y a secuestrar gente, a llevarse, a deportar eh, sacerdote, porque también ya habían deportado a Monseñor Carlos Herrera. Por decir, apenas dijo Monseñor Herrera, que Leonidas Centeno, el alcalde de Inote sacrílego, si no es sacrílego nada más, es ladrón. Todo Ginotega sabe que es un gran corrupto. Ah, bueno, agarraron a Monseñor Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, y lo sacaron fuera del país. Eso es lo que nos demuestra eh, miedo de los Ortega Murillo. Y ellos saben por qué. Porque tienen repudio total del pueblo nicaragüense. Hicieron vender esa reforma constitucional. Como que eso resolvía los grandes problemas económicos del pueblo nicaragüense. Y no, no le subieron el salario a nadie. Nada, a nadie le subió el salario. No crearon un solo trabajo. Añadió Telles que es tanto el miedo que a un médico como el doctor Ar, eh, eh, Arnoldo Toruño, un médico leonés que es muy querido, que forma parte de los secuestrados eh, durante el mes de noviembre a un médico que ya es octogenario prácticamente le tienen miedo le tienen miedo a un periodista enfermo como Leo Cárcamo le tienen miedo a sacerdotes que lo único que hacen es eh, compartir la palabra de Dios y eso los mantiene con los nervios alterados a los Ortega Monillo veamos pero régimen para tener miedo. Miedo a un médico anciano, miedo a un periodista, miedo a un obispo, miedo a un sacerdote, miedo a un abogado. El régimen que tiene la mayor cantidad de terror que ha tenido nunca. Y no lo va a resolver porque el pueblo nicaragüense va a seguir aterrorizando a ese régimen. Mientras nos mantengamos en resistencia, mientras nos mantengamos poniendo el dedo sobre la llaga y mientras no agachemos la cabeza frente a la dictadura de los orteguistas. Recuerden, presas y presos políticos dependen de que nosotros los saquemos de las cárceles. Miedo por todas partes, dice Dora María Telles. Por otro lado, ayer Gustavo Petro. Estuvo en una actividad en San Andrés. Ahí sorprendió porque dijo que en el caso de Venezuela ya no se sabe si es revolución o si es democracia. Lo cierto es que ya la gente no quiere a Maduro. Esto sorprendió. Veamos cómo lo dijo. En Colombia, dejemos el petróleo y el carbón porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien. Y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no sabe si es revolución. Y al pueblo no los quiere. ¿Qué les parece? Después dijo esto textualmente. Voy a leerlo porque déjenme decirles que me puse a ver ese evento de, de Gustavo Petro y Doña me, me me pidió que renunciara a buscar el byte porque fue imposible encontrarlo. Fue imposible. Aquí renuncié. Porque Petro es tan cansado lo que escucharlo en una verborrea eh, empalagosa, salta de un tema a otro, eh, habla de Hitler, habla de los nazis, se va hasta García Márquez. Después de García Márquez habla de Pepe Mujica. Después de Pepe Mujica. Eh, se va hasta Palestina, después de Palestina vuelve a Colombia, los Raizales. Dice uno, espérate, o sea, me di por vencido, me di por vencido, porque los medios colombianos eh, reportan lo siguiente: que habló de Ortega también, eh, pues porque aprovechando que estaba en San Andrés, porque ahí era el evento en el que se encontraba. Petro habló de la disputa limítrofe en contra de Nicaragua y señaló de dictador a Daniel Ortega describiendo la historia que hubo entre militantes del M19 en la ayuda al ejército sandinista. Leo textualmente lo que dicen los medios colombianos que eh, dijo Petro. Yo lo busqué de nuevo, eh, hora y media de Petro. Y si no fue ahí, pues a lo mejor fue en, fue en declaraciones que brindó ya fuera, del, fuera del, del evento, porque yo lo busqué, lo busqué y lo busqué y terminé con un eh, profundo dolor de cabeza, con, un, eh, con una migraña provocada casualmente por esto, por esto de esta. Eh, Imagínense qué, qué terrible que es que yo, uno está acostumbrado a cínica y a Ortega, pues, que son horribles. Están. Pero Petro es. Eh, es canzón. ¿Qué dijo sobre Ortega? Él, refiriéndose a Ortega, fue un revolucionario como yo. Los colombianos fueron a pelear en el ejército sandinista. Estuvieron hombro a hombro con los nicaragüenses para derrotar al dictador. Y lo hicieron. Fueron hombres del M-19. Por eso tenemos la autoridad moral de decirle a Daniel Ortega: aquí no entras, porque no vas a a ser un revolucionario más que se pasa al otro bando y de libertador se convierte en dictador. Eso fue eh, lo que dijo, dicen los medios de comunicación de Colombia, Gustavo Petro sobre Ortega, el criminal vetusto nicaragüense, vetusto dictador nicaragüense. Hablando de Venezuela, María Corina Machado emitió más temprano una alerta internacional porque lo que está pasando con la embajada de Argentina en Caracas, que está asediada, es más, se han tomado ya las casas que están alrededor y parece que están dispuestos a asaltar la sede para secuestrar a los seis colaboradores de Machado que se encuentran pidiendo asilo. o que se encuentran asilados, pero que, que no se les extiende el salvoconducto para abandonar. Venezuela, vean lo que escribió María Corina Machado en su cuenta de X. Desde horas de la madrugada de hoy, 4 de diciembre, más de 20 agentes de cuerpos de represión del Estado se presentaron en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, bajo custodia de Brasil, en cinco patrullas y vehículos civiles. La presencia de los funcionarios con actitud agresiva. Incluyó hostigamiento e instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la sede diplomática, generando zozobra y terror en los alrededores. Además del cierre de la calle, perjudicando el libre tránsito y la tranquilidad de los vecinos, incluyendo a otras delegaciones diplomáticas que residen en la misma calle. Continúa. Estas acciones del régimen intensifican un estado de sitio en esta zona de Caracas, en contra de los asilados y de las casas vecinas, todos víctimas del asedio y violencia por parte de estos organismos. La sede de la embajada está sin servicio eléctrico, totalmente oscura, porque fueron robados los fusibles por parte del régimen desde hace ya 12 días, junto a las restricciones de acceso a agua y otros servicios. El régimen ha convertido la residencia diplomática en una cárcel frente a los ojos del mundo, violando todos los acuerdos internacionales. Se trata del mismo terror que ha empleado contra los ciudadanos, activistas y todos quienes luchan por la verdad y la libertad. Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de Argentina y de Brasil, porque Brasil es el que tiene la, eh, la administración. De el inmueble, para que atiendan esta situación con la gravedad que merece y dedicar todos sus esfuerzos para lograr los salvoconductos. Asimismo, solicitamos a estos gobiernos, junto al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que garantice la protección y servicios esenciales para los asilados. Fíjense ustedes. Es increíble. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando Daniel Novoa, en Ecuador, decidió sacar al ex vicepresidente, al delincuente, ¿no? Eh, que era el vicepresidente de Rafael Correa. ¿Cuál fue el escándalo ahí? Era un escándalo. En el mundo completo, un escándalo. Porque Novoa había decidido que no podía servir. Esa embajada para que un delincuente en Ecuador huyese de la justicia de ese país. En este caso, no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de colaboradores de Vente Venezuela y de toda la oposición venezolana que han sido criminalizados por la dictadura de Maduro. Les quitan la luz, Doña Niquel. No les dejan entrar comida, no les dejan entrar con medicamentos, están rodeadas las, las casas. Es probable que de repente se les ocurra entrar y desaparecerlos. Y el mundo no está reaccionando de la misma manera. El escándalo no es el mismo. Y la gravedad es enorme. Yo creo que aquí el presidente Milley, el presidente de Argentina, porque es la sede de Argentina, la que están procurando asaltar debería de ser, debería de ser, no, por eso, pero pero independientemente de todo, me dice ¿no? es que no hay nadie de Argentina en la sede, sí, pero ese inmueble representa territorio argentino, no, me dice Oñadi ¿no? ¿Es que desde cuando le interesa los tiranos eso, pero si nos ponemos a pensar de esa manera, entonces dejemos que se lleven, que hagan las, lo que quieran ellos. Si nos ponemos a pensar a que no, no es que siempre es lo mismo, entonces dejemos que Ortega haga lo mismo, porque siempre hacen lo que quieren, que Díaz Candel haga lo mismo, que todos hagan lo mismo. No, si lo que tenemos que hacer es denunciarlo y alzar la voz para que haya una reacción. Porque eso es gravísimo, o sea, es una sede que representa territorio de otro país que está siendo eh, asediado, que le cortaron los servicios eléctricos que no dejan entrar a nadie, que está rodeado por todas partes, las casas de alrededor ya fueron tomadas por eh, agentes y paramilitares y de los colectivos venezolanos, por el amor de Dios. Y el mundo que dice, que maduro sigue siendo. Es que es maduro, así es maduro. Como que así es maduro. No puede ser así, no puede ser así. Hablando siempre. Eh, de este tema, la Embajada de Estados Unidos en Caracas, ¿qué fue lo que escribió en la cuenta de X? Veamos. Dice, hacemos un llamado a Maduro y a sus representantes para que garanticen los salvoconductos necesarios para los refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Las tácticas... Hostiles contra ciudadanos activistas y defensores de la libertad en Venezuela demuestran la desesperación por aferrarse al poder a pesar de la voluntad del pueblo venezolano. Lo que escribió la embajada de Estados Unidos en Caracas. Y hablando siempre de Venezuela, ¿qué cosa? No, no, no. Eh, estamos hablando del eh, del de trabajo de la Voz de América, que da información sobre que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU admitió una denuncia de un organismo internacional que siempre está velando por los derechos humanos en contra del fraude perpetrado por Maduro. Le prohíben a Maduro, el Consejo de Derechos Humanos, destruir las actas originales, porque ahí está la verdad de su derrota. Veamos la nota de la Voz de América. El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una demanda interpuesta por un equipo de abogados que denunció un fraude electoral masivo y obstrucciones para votar en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Esto no es un tema que vaya que, que, que se resuelva contestando, haciendo un comunicado de prensa, diciendo cualquier cosa. Hay un plazo específico. Este es un procedimiento riguroso, formal, en donde Venezuela tiene un plazo para contestar. Y si no contesta, va a ser mucho peor. El plazo para que el Estado presente su defensa es de tres meses, según el exrelator Ignacio Álvarez, quien forma parte del de escritorio que, que contexto, introdujo la demanda. En general, si la parte no contesta queda confesa. Entonces, si Venezuela no contesta al caso, la, el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos. El gobierno no ha respondido a esta denuncia específica, pero en agosto arremetió contra el panel de expertos de la ONU, cuando ese órgano advirtió que el manejo de resultados de las elecciones de Venezuela no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad. No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. En la última semana, la oposición venezolana ha presentado en diferentes foros internacionales las actas electorales que asegura son las pruebas del triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el próximo 10 de enero de 2025, el actual presidente Nicolás Maduro espera juramentarse para un tercer periodo de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, voz de América, Caracas. Y en Corea del Sur, ciudadanos y legisladores opositores tienen bajo presión al presidente Jong Su-yol. Aseguran que si no renuncia, buscarán cómo destituirlo luego de que activó la ley marcial sin que ellos consideraran tuviese que hacerlo. Veamos la nota de la voz de América. 191 de 300 legisladores presentaron una moción para destituir al presidente surcoreano tras haber declarado la ley marcial por una supuesta insurgencia de la oposición e intento de derrocar la democracia libre. Fue un momento de traición militar que consideramos desaparecido en la historia. Ha cometido un pecado imperdonable. El presidente acudió a la ley marcial que limita libertades y prohíbe la actividad política. Cansado del bloqueo de sus propuestas legislativas en un parlamento de mayoría opositora. Todos los altos funcionarios han dimitido. Dada la situación actual en la oficina presidencial, es difícil ver cómo puede funcionar el gobierno. Independientemente de si John será destituido o no, el problema ya es grave en este momento. Y en un gobierno así, ¿quién querría trabajar en cualquier puesto en la oficina presidencial? En realidad, se trata de un problema muy grave. Corea del Sur es uno de los grandes grandes aliados de Estados Unidos en Asia y justamente su presidente Yoon Suk-yeo construyó una relación diplomática cordial con Biden, con quien compartieron en varias ocasiones. Tras tensiones entre Washington y Pekín, Corea del Sur aumentó su importancia estratégica para Estados Unidos. Para nosotros, esta es una de las alianzas mundiales más importantes que tenemos. La democracia de Corea del Sur es una de las historias más influyentes del mundo. Es muy importante que cualquier disputa, diferencia o divergencia política se resuelva de manera pacífica y de conformidad con el Estado de Derecho. Entre 24 y 72 horas tras la solicitud de destitución, se espera el voto de los legisladores que definirán si Jun sigue o no en la presidencia. Laura Sepúlveda, Voz de América. Vamos a ver qué pasa en Corea del Sur. ¿Cuántos me gusta? Hemos alcanzado, Doña Deikel, cuénteme. Dice Doña Deikel que hemos alcanzado a esta hora exactamente. ¿Cuánto doña Adekl? hemos llegado a 400. Bueno, están, están, están uraños, están tímidos, están eh, eh, pensativos. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con el doctor José Antonio Delgado en nuestra entrevista eh, principal este miércoles. Antes, recordarles que no tenemos Patreon todavía, ni uno ha aparecido todavía. Vamos a ver si eh, logramos los cinco del mes. Yo espero que sí. Tengo plena confianza, la fe absoluta de que vamos a tener los cinco patrons www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para sumarse a la familia de los patrons y romper juntos el muro de la censura que los tiranos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y recuerde que don Mario Vallecillo eh, está esperando su llamada porque el pedido de inscripción para que su seguro de salud comience a trabajar en vigencia a partir del 1 de enero del 2025, usted tiene que inscribirse antes o el 15 de diciembre a la medianoche para que comience su seguro el 1 de enero del 2025 y tenga usted garantizado sus cuidados preventivos, chequeos generales, medicamentos recetados, emergencias sanitarias. Eh, hospitalización, laboratorios, especialidades en pediatría, psiquiatría y terapia embarazo, embarazo parto y posparto Bemaroff Insurance y Don Mario Vallecido esperan que usted marque el 305 439-6524 o 305-336-4811 márquele porque son los certificados le asesoran de manera correcta y usted se garantiza eh, adquirir un seguro que le dé tranquilidad y que no le meten problemas, porque un seguro adquirido de manera incorrecta le puede rebotar incluso hasta en el tema de sus impuestos. Pausa comercial y volvemos con el doctor Delgado, que ya está listo para acompañarnos en el programa. La Navidad es tiempo de unión familiar, pero para miles de nicaragüenses será de nostalgia y añoranza. Quienes se quedaron lloran. Por el que partió en busca de un futuro mejor. Mientras tanto, los que se fueron sueñan con el hogar y el abrazo de los que dejaron atrás. ¡Hola, amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.